Buenas para todos. Comenzar la prensa de Juan Antonio Pizzi, por favor, y de manera la palabra a Cristina Lloret y formule la primera pregunta. Hola, mister. Buenas tardes. Quique Mateu, gestiona Radio Valencia. Hoy parecía difícil ganar después del esfuerzo físico, mental, 120 minutos, la cabeza en las semifinales de la Europa League, y el valor del partido es sacarlo adelante, sufriendo, es verdad, pero sacar adelante un partido dadas las circunstancias de las que se venía, ¿no? Sí, si las condiciones eran muy desfavorables por todo lo que acabas de decir, fundamentalmente por la necesidad que tenía el equipo rival, por el cansancio que traíamos, al margen de tratar de darle frescura con gente que no participó el jueves. La mente está comprometida con un solo grupo y la mente de todos jugó el partido del jueves. Todos hicimos un esfuerzo muy grande, todos nos pusimos muy contentos. Y era difícil para nosotros centrarnos en todo lo que se refería a este partido. Así que muy contento, muy agradecido al esfuerzo que han hecho los futbolistas, porque era tenían que hacerlo el esfuerzo al máximo. Así que muy contento. Buenas tardes, mister. Paco Gómez, de Radio Marca. ¿Le puso en dificultades el Elche? ¿Lo esperaba así? Sí, el Elche tenía la necesidad. No es casualidad que haya venido la cantidad de gente que vino de Elche, que hayan recibido el apoyo que recibieron. Y sí, es verdad que a nosotros nos costó primero ponernos ventaja y después sacar de nuevo la ventaja final. Pero ya te digo, creo que los condicionantes del partido del día jueves fueron importantes, y a pesar de eso nosotros pudimos sacarlo adelante. Buenas tardes, mister. Vicente Ortiz para Plus Fútbol. Me gustaría saber la cantidad de minutos que acumula Parejo. ¿Qué jugador podría actuar en esa posición para darle descanso al jugador? Porque últimamente está jugando demasiados partidos ahí, muchos minutos, y podría acusarlo físicamente al final. Sí, hay futbolistas, primero, que no solamente por la técnica o por lo que representan para un entrenador, son casi indispensables, ¿no? Yo creo que mientras no tengamos ni lo veamos a Dani que flaquea por el desgaste, o flaquea por la parte física, nosotros vamos a utilizarlo, porque es una pieza básica de lo que pretendemos, de lo que queremos de nuestro equipo. Así que ojalá él se pueda reponer. Sabíamos que esta semana es más prolongada, tenemos posibilidades de darle más descanso, tenemos posibilidades de trabajar puntualmente en algunas facetas que nos están faltando, y mientras sea así queda muy muy poquito, queda... ¿Qué estamos ahora? ¿Qué día? 12. Queda un mes de competición prácticamente, un mes y una semana, así que le vamos a reclamar y le vamos a agradecer cuando termine la temporada el esfuerzo que ha hecho. Incluso que no lo han o lo han destacado menos que a Dani o a otros jugadores, el caso de Juan Bernat. Hoy contabilizamos con el profesor, lleva 17 partidos seguidos jugando en la primera división del fútbol español y en competición internacional. Sumale a eso lo que haga competido con la selección sub-21, y el rendimiento siempre ha sido de bueno para arriba. Así que también es para destacar lo de Juan Bernat. Así que están bien preparados y sabemos que en algún momento pueden sentir la fatiga, pero mientras no pase vamos a tratar de dosificarlo y utilizarlo lo más que podamos. Buenas, mister. Quería preguntarle por Vargas. Si considera que está dando lo que esperaba usted cuando llegó a Valencia,
y por Jonas, que al final juegan en una zona similar. No sé si son futbolistas que son compatibles, si hoy le ha gustado con el rato que han jugado juntos, y un poco su relación con Mestalla. Sí, hay algunos jugadores que yo tengo un preconcepto por lo que los vi jugar y por lo que sé que son como futbolistas, pero que hay algunos condicionantes que incluso yo los tengo que considerar. En el caso de Eduardo, yo sabía cuando elegimos la posibilidad de que pueda ser él uno de los refuerzos, él había terminado, y creo que lo dije en su momento, el 7 u 8 de diciembre de competir en Brasil, y nosotros lo contratamos cerca del 10, 12 de enero, sabiendo que, bueno, durante ese periodo, al no estar entrenando con un equipo, no es lo mismo que hacerlo particularmente, por más que uno se esfuerce, porque no hay, no está el ritmo, no está la competitividad que hay siempre en un entrenamiento de un plantel profesional. Como necesitábamos urgencia y teníamos urgencia de que él esté bien lo más rápido posible, bueno, fuimos acelerando todos los procesos de adaptación en cuanto a la parte física, en cuanto a la integración, y creo que sin alcanzar el nivel que yo le he visto, para nosotros es un jugador muy importante y que su rendimiento está siendo un poco acorde a lo que esperábamos, al margen de las cifras que son parámetros muy concretos que uno lo puede evaluar, ¿no? Jugó tantos partidos, hizo tantos goles, dio tanta asistencia. Al margen de eso, creo que su rendimiento ha sido como pretendíamos nosotros. En el caso de Jonás es más o menos lo mismo, con la diferencia de que la situación de Jonás y de muchos de los que les ha tocado estar afuera, se va perdiendo ritmo de competencia y por ahí cuando le toca entrar se siente ese ritmo de competencia, pero al margen de eso la predisposición siempre al entrenamiento ha sido muy buena y de la misma forma que Eduardo, cada vez que hemos reclamado su rendimiento ha sido satisfactorio para nosotros, sabiendo y queriendo, deseando que nos dé mucho más de lo que nos han dado los dos. Hola Juan, Carlos Martínez de la cadena SER. Yo te quiero preguntar por otro delantero, por Vinicius. Ni en un partido en el que das varios descansos a futbolistas y sobre todo de la parte de arriba, ni siquiera acaban entre los 18 convocados de la lista definitiva. Te lo pregunto directamente, ¿no le ves con nivel para, por lo menos a día de hoy, jugar en el Valencia? Sí, yo tengo que formar el equipo titular y el equipo suplente viendo las posibilidades y las alternativas que me dan los distintos jugadores. Esto yo puedo estar hablando 3 horas y nadie me va a quitar la razón, ni tampoco yo me creo con la razón de haber tomado buenas decisiones en cuanto a este tema. Pero en definitiva soy el que tengo que tomar las decisiones y de poner a Vinicio en el banco suplente. Algunos de los seis jugadores de campo que estaban en el banco de suplente lo tendría que haber dejado. Y nosotros cuando evaluamos las posibilidades que tienen de entrar o las alternativas que tienen de entrar cuando van al banco de suplente, bueno, vemos si necesitamos un delantero que ponemos, si necesitamos unos por afuera quien ponemos, si necesitamos un defensa, un mediocampista. Vamos viendo todas las alternativas. Hoy, al estar Paco disponible en el banco de suplentes, creíamos que era la mejor alternativa para esta situación, y evidentemente la inclusión de Paco privaba a Vinicius de tener mayores alternativas en el banco de suplentes. Al margen de eso, lo mismo que dije con Edu y con Jonás, nosotros esperamos mucho más de Vinicius también. Hola, mister. Buenas. Paco Llores, Deporte 7. Una pregunta doble. Yo le voy a preguntar por el portero. El penalti que para hoy es un espaldarazo anímico que necesitaba Guaita de cara, pues, eso, a ganar en seguridad.
y si no nota que el equipo se carga mucho de tarjetas, incluso jugando en casa, cuando lo normal es que le hagan más faltas, y parece que al final, pues creo que es un balance de 5-2, además de un expulsado. Sí, el caso de Vicente, lo mismo que dije anteriormente con respecto a los condicionantes que tienen los rendimientos de los jugadores, va con el portero, incluso más específicamente con los porteros, porque el timing en el puesto del arquero del portero es muy importante. Y si tú repasas para certificar o para avalar esto que yo te acabo de decir, creo que en los tres o cuatro primeros partidos que tuvo Vicente, creo que le metieron 9 goles. Después tuvo 2 partidos que no le metieron gol. Y hoy tuvo una actuación que creo que fue la mejor. Lo que quiero decir es que la evolución va acuerdo al tiempo que va participando y va cogiendo ritmo de competición. Uno sabe cuando pone a un jugador que habitualmente no viene jugando, que ese margen es probable que suceda, y en el caso del portero sabíamos que hasta que coja ritmo de competición iba a tener, bueno, las dudas que tienen todos los jugadores cuando por ahí están sin participar continuamente, pero poco a poco se ha ido asentando en el puesto, y hoy, al margen del penalti, que fue muy importante, creo que la imagen y la sensación que dio fue la que pretendemos de un portero. Con respecto a las tarjetas, no sé el motivo. Si yo pretendo que los jugadores, y hago mucho hincapié en eso, que no protesten ni reclamen ni se saquen tarjetas inútilmente, porque necesitamos, por la forma que yo pretendo que jueguen, necesitamos de la fricción, necesitamos de la agresividad, de la velocidad, y en toda esa conjunción de deseos que tengo yo para un equipo, el roce y lo factible que te amonesten está latente siempre. Pero no sé por qué no nos amonestan más a nosotros que a los otros. 3 últimas preguntas. Aquí Juan Antonio Edutamari de Radio Sport. Le quería preguntar si le sorprende el nivel que está alcanzando Rubén Bezo, que bueno, venía con 19 años de una liga extranjera y sin embargo siempre que está jugando pues está cumpliendo a un nivel muy muy bueno y creo que transmite mucha seguridad más que algunos defensas de los que son normalmente titulares. Rubén es otro de los casos. Fíjense que siempre vamos a juzgar a los que habitualmente no vienen o no participan por X motivo, ¿no? Fundamentalmente por decisión mía. Pero es difícil hoy para Michel, para Joná, para Oriol, para Piatti, era un partido muy, muy difícil, porque vivieron todo lo previo al partido del jueves, disfrutaron todo lo posterior al partido del jueves, y sin embargo hoy se les iba a exigir como que estaban frescos, y en realidad estaban frescos que no habían participado, pero la mente es igual para todos, todos sufren y todos disfrutan de las alegrías y las tristezas del equipo, y eso desgasta mucho. Si encima el entrenador te exige el máximo, como sucedió hoy, que le exigíamos el máximo, la gente espera el máximo de este tipo de jugadores, incluyendo también a Rubén y Oriol, y a Barragán dentro de ese conjunto de jugadores que te nombré recién. Sé que es muy difícil, y a pesar de eso, por eso estoy muy contento, a pesar de eso rindieron satisfactoriamente. No le iba a preguntar eso, pero a renglón de Bezo, usted decidió reinventar a Javi Fuego por la necesidad, lleva 3 partidos seguidos y lo está haciendo francamente bien, ¿no? Sí, y Javi es... entiende muy bien lo que pretendo del fútbol, al margen del puesto. Estoy seguro que es de esos jugadores que lo hace jugar de centro delantero y te juegan, lo hace jugar de volante y te juegan, lo hace jugar de defensor y te juegan, y el entrenador siempre puede apoyarse en ese tipo de futbolista. Mister, buenas noches. También un corte de Radio Mitre. Un poco a comparación a lo que estaba diciendo ahora, los cambios entonces, que fue una extrañeza que fueran tan rápidos, ¿fue por una cuestión de desgaste o que no estaban funcionando como pretendía? Y segundo, el penal que le pitan al Valencia en contra, que por la acción de Piatti, ¿cómo lo viste desde abajo?
¿Los cambios durante el partido? Sí, que fueron tan rápido que nos llamó un poco la atención, porque sí. Sos de estirar un poquito. Fue el primero en el entretiempo. Bueno, creíamos que podíamos mejorar y ser un poco más punzante con la inclusión de Fede. Creo que entró muy bien Fede y le dio algo de velocidad y de frescura. Después creo que hicimos un cambio. Edu había jugado todos los 120 minutos del partido de Basilea y necesitábamos un recambio. El puesto natural era Paco. Y el otro, yo me lamentaba cuando me pitan el penalti de no haber cuidado un poco más, haber sido más equilibrado, haber, entre comillas, cerrado un poco la parte defensiva. Y uno de los jugadores que tenía para eso era Seydou. Ni bien tuvimos la suerte de parar, o la virtud de parar el penalti, Vicente, lo evaluamos ahí, decidimos que era el momento, a pesar de que quedaba bastante tiempo y corríamos un riesgo que nos pasase algo, pero bueno, veíamos que el equipo rival se venía y tratamos de juntar más gente en el medio campo y fundamentalmente en el centro del campo y tratar de contener esa faceta. Después, lo del penal, si no fue, no lo vi por la tele. Algunos me dicen que fue y otros que no fue, pero yo no lo vi todavía por la tele. No me pareció. Sí, creo que un penalti a favor nuestro que a Barragán, creo que fue. ¿No? ¿Fue o no fue? Ah. Bueno, ese sí creo que fue. Pero el otro, la verdad que no lo vi. Vale. Molt bé. Listo. Hasta luego. Próximo entrenamiento y match per la vesprada. Sí, mitja.